Izquierda. ¡Ópale! El dominio y con la derecha lo manda a la lona. Y... Oh, big right uppercut there from Lindolfo Delgado. To commit, and then he makes him pay. He goes... Just a very impressive performance from Lindolfo. Got to get him out of there. There's that big right hand from Lindolfo Delgado. He follows up once again. He can box, he can move. He has more facets to his games than a normal, than a regular non-puncher. And here he goes after Juan Mendez. There he digs to the body. He lands a nice right hand. And down goes Juan Mendez after that combination. Seconds to finish the show for Lindolfo Delgado. He goes right back to work as he pins Mendez against the rope. Now he's in the middle of the ring. And he says, get to work. Throw punches from the referee. And he does just that. Lindolfo Delgado. Thank you. Ya le conectaba por ahí el gancho de izquierda. Otra vez en dos ocasiones, tratando de pasar. Desde ya le sacó el aire en dos ocasiones y eso obligó a Zamudio. Bueno, pues ahí echarse para atrás. Está en posición defensiva y básicamente activó el plano caos de Lindolfo Delgado. Sí, Zamudio, sí, el plan sobrevivir. Estoy con Charo tratando de ver cómo darle la vuelta a este vendaval que se le está viniendo encima. Deja de eso, Mariale, Renato. Le quedan dos minutos a este primer round. Llegamos a la mitad del asalto. Se ve oh. Venenoso, cuidado, otra vez al cuerpo. Esto puede ponerse aquí, nombre y apellido. Está buscando. De que ya el hombre lo tiró todo. Asalto número 2. Y ha sido por un solo lado. Y cuidadito. Y conectando a las costillas, a las zonas blandas. Ya no tiene más. Se da la media. El olor a pólvora. Se activó el plano, Caos. Sí, señor. Ha llegado aquí. Y esto se puede terminar. No más. Alto gratis al país de los... Siempre muy apegado también a su familia, haciendo bien las cosas. Ser ligeros, donde el campeón actual es entregado y bravo. Sucho Zazueta, que recibe golpe. También los dulces. Combinación a dos manos. Lo está castigando fuerte Lindolfo. Insisto, con un aguante terreno. Y otra vez lo volvió a Castenga. A ver si no interviene el referee para parar la pelea. Contesta todavía Zazueta. Lo agarraron con la mano izquierda. Se irá sin knockout, Robert. Le quedan dos minutos, ¿eh? Pues mira, no lo sé, porque este muchacho parece esponja que absorbe el castigo. Simplemente acepta y está recibiendo cualquier momento ya el referee. Qué bueno que esto es a 6 episodios, porque la verdad está castigando. Sí, ya. Ya. Tiene... Roaches had, he lost about 1-4 guys. He's fought 4 debut guys. Still there. Now, I will tell you, he's trained, that body shot hurt him more than anything. So did that right hand to the body. Yeah. Oh, there's a right hand to the head. That's what body shots do. They open up the head, and it's over. Yeah. It's coming. Roach in trouble. Getting up really slow, so it seems like he's hurt. Oh, it's a big right hand. He's out on his feet right now, I'll tell you. Oh, that, that body punch. Down goes Roach. Unbelievable body punch. Not only that, you know, this Delgado is a big kid. He's, you know, he's fine. Bueno, pero vamos a observar desde un momento, va a la guardia derecha, va a la guardia zurda. Atrás su oponente, vean, castigas en la zona de las costillas. Exactos. Ganó, iba con la guardia arriba y con velocidad ahí el 1-2 al rostro del pico Lindolfo Delgado en esta que es su séptima pelea. Y ahí buscando la victoria por la vía del nocaut, lo tiene contra las cuerdas, dando su brazo izquierdo, tiró el derechazo al rostro, allá a la parte de San Luis, simplemente en una en el terreno corto, ahí bien rematando con la derecha, ahí cruzando, y el que está machacando, el que está yendo hacia el frente, el Balfo, caminando hacia atrás, y ahí San Luis Potosí, pero muy valiente, y ahí Lindolfo a buscar el nocaut con el gancho al hígado, lo tocó el peleador de San Luis Potosí, ahí va Lindolfo, el castigo abajo, y se acaba la pelea, y no hay... Bien elegante la mano izquierda de parte. Golpes, no muchos, pero bueno, los que tiró sí fueron golpes de poder. Que pelea el viernes 14. Sí, señor. Un futuro promisorio. Incluso se aventuró a decir que va a ser campeón del mundo. Stop, 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 stop.
Cuidado porque ahí salió volando. Derechazo y le remató con la zurda. Y ahí cuidado. La zona que anda buscando es el gancho. Ahí al hígado, cuidado. Entonces, sí, son de... Con el Cuatito Ruiz, me con el Cuatito Ruiz, precisamente en la revancha. Empezando el pleito. El primer round. Al Furby Rico. Y viene por él. Pleito. Y otra vez la mano, lo veo cortado, entonces... Pero sí, ¡oh, buena! A la izquierda, ahí, conectando Lindolfo, y viene por todas las canicas. Va a caer. Una buena seguidilla ahí, cuando se nos termine el quinto episodio, y Lindolfo ya sabe por dónde está el camino. De milagro no lo ha tirado, ¿eh? Sí, el aguante, por supuesto, del... de tierra. Se acabó el pleito, dice el señor Valenzuela. Ya no hay... Que gane el mejor. Del lado derecho su televisor de alta definición. Nuevo León está ante su gente. Vean nada más. Hace 15 días tuvimos función con él. Mientras... Pero aquí los rounds cambian. Aquí es diferente. No se... Uy. Lanza a la derecha poderosa ahí cruzándola. Y también José Luis se desamarra al parecer y continúa yendo hacia el... En los nudillos Lindolfo Delgado, el de Linares. Y ahí con la izquierda de refilón. Y no le importa lo que pueda recibir con tal de dar algún impacto al tercer episodio. Gracias, buena vibra, Ricardo Finito López. Luz Escama. Sí, hubo golpe. Panazo claro. A la zona media. Se dobló Ábalos, pero no se cayó. Y atención que está en malas condiciones. Ahora sí lo manda la lona. Lo manda Mimir. Y vaya, estamos observando por parte del Lindolfo Delgado, Finito. Sí, efectivamente, está lastimado, se resbala. Y una vez más conectando bien al cuerpo y al rostro y detienen el combate. Efectivamente, triunfo para Lindolfo Delgado Garza. De los 95 boxeadores mexicanos del boxeo en los Juegos Olímpicos. Otra vez con la izquierda. ¡Ópale! El dominio y con la derecha lo manda a la lona. Y llega ahí para protegerlo el referee. Ya no habrá conteo de protección. Parecer defensivamente me está quedando a deber. Continúa hacia el frente, pero una vez más, de una forma poco ortodoxa, Héctor Mendoza ahora es el que está recibiendo el castigo con la espalda contra la... Está trastabillando en alguna que otra ocasión, pero ojo, conseguidas. Él no gana desde el 2014 y le mete en la izquierda directamente a la zona hepática, después la derecha, en figura de gancho también en dos ocasiones a la zona de las costillas, y aquí lo tiene, ojo, Roberto. Mira, lo está castigando duramente al cuerpo, se dobla, pero no se quiebra este muchacho Héctor Mendoza, de verdad que le lastima cada vez que le conecta abajo. Ah, pero cuando lanza una cantidad de tres ocasiones, le mete a la izquierda y lo manda. Es aguerrido Héctor Mendoza, conocido como el Tizoc, y una vez más lo mantiene, y ahora sí, se lo firmo y se lo cumplo, ya no se para el referee, es lo que está... Cuidado ahí con el tlaxcalteca que se equivoca. Esa forma de salir de parte del Tigre. ¡Oh, qué mano derecha de Lindolfo! Esa forma de exactamente de caminar hacia atrás, muy descompuesto de parte de Escobar, le permite otra vez ahí a Lindolfo soltar las manos, y lo hace. ¿Y de qué manera? También el Tigre, la mano encima, y vean nada más la velocidad pura. Ahí lo clava. ¡Cuidado! Se acabó la pelea. Se acabó. Oscar Valdez has talked about the fact. Booth's 13th schedule. He's been in there with Michael Dutchover, Saucedo, who lost to Arnold Barbosa, who will be in our co- Jose Pedraza, and also Cletus Seldon. So he guys kind of listen to their corners to see what they should be doing. For Delgado, it seems instinctive. Lindolfo Delgado, who sets up a right hook and a... extensive amateur pedigree. When Delgado opens up, what you're seeing is a difference. 18 years old with only 28 amateur fights. Man, because of it, and for my children, and for Lindolfo Delgado, it's been a lifestyle. Isn't good, but that tends to happen here in round. An 11-year veteran looking to finish this fight on his feet. And Delgado trying to do everything he can to make sure this fight ends. The fighters try to get away with that, and it actually puts a target on. Of Booth's stomach. Lindolfo Delgado with the left hook, and then he gets got much as the hands of Delgado has. There's a difference between the feet and the legs. Oh, there's a right hand on the temple that puts Booth down. Looking close the show here in the eighth round as the crowd at the desert.
There's that body work from Delgado. Nice right uppercut as well. Lindolfo Delgado. Domination from Delgado. Catapult him and give them the confidence to know that.